Hey guys, good evening, and thank you very much for joining. Welcome to your class, and my apologies for the delay, but for some reason it didn't access, you know, right away. But I'm here, and we're going to start with the attendance, okay? Just give me 1 second. Okay, so let's begin, and today is Wednesday, May 19th, so Alejandro Alberto Fuentes Lino, Carlos Isaac López Amaya. I'm here. Thank you. Give me 1 second. Carmen Aida Hernandez. Present. Thank you. Claudia Lorena Salazar de Zamora. Delmis Araceli López Portillo. Delmis. Daisy Concepción Enríquez de Castaneda. I'm here. Who said I'm here? ¿Quién dijo present. I'm here? Delmis. Daisy Concepción Enríquez de Castaneda. Present. Thank you. Dora Elsie Morales Rivas. Present. Thank you. Edgar Antonio Morán. Edgar Antonio Morán. Edith Francisca Flores de Lebron. I'm here. Thank you. Fernando Antonio Romero Sorto. Present. Thank you. Francisco Samuel Martínez Claros. Present. Thank you. Guadalupe del Carmen Artero de Pérez. Hugo Ernesto Flamenco Fuentes. Present. Thank you. Imelda Saraí Janes Vázquez. I'm here. Thank you. Jacqueline Joana Ortiz Durán. Juan Carlos Santos Hernández. Present. Thank you. Lisbeth Celatiel Rodríguez Jarquín. Present. Thank you. Lorena Dinora Rosa Ábalos. María Consuelo Hernández Velázquez. Cindy Marilú Hernández Moreno. Cindy Marilú. Present. Thank you. María Luisa Quiñones Ríos. Present. Thank you. Marta Carolina Cerrato Gámez. Present. Thank you. Michelle Kimberly Hernández Enríquez. Noel Alvid Escobar Rodríguez. Present. Thank you. Nuria Mercedes Quintana Montano. Present. Thank you. Roberto de León Hernández. Present. Thank you. Roxana Beatriz Medrano de Mendoza. Present. Thank you. Roxana. Sandra Carolina Fuentes de López. Present. Thank you. Walter Dennis Torres Pérez. Yancy Herminia Moya García. Present. Thank you very much. Okay, guys, so thank you for your punctuality. And well, we're going to start. We're going to continue with the information we began working on yesterday. And well, pretty much what we did yesterday is that we started working in this, well, section number one. We're still working with section number one. And then we moved on to information about the verb be, right? And that's pretty much some of the information, right, that we're going to be working on today. So the second part of this class is going to include that information, right? We stopped there with the, you know, that conversation when she was introducing, right? Her name, right, to the other person. So pretty much that's what we did. And today we're going to continue with the verb be, because actually that's where we started yesterday. And just let me go ahead and share the screen with you, and we will work on that in just a moment. Just give me 1 second.
Okay, there we go. I'm going to share it with you right now. Oh, by the way, today I sent or I shared some information with you. Así como se los compartí el día de hoy, pues así es como yo comparto esa información para que ustedes la tengan disponible, ¿verdad? Y pues no me tienen que reportar nada. Los ejercicios son para ustedes. So do not worry at all. Ok, Lorena, no se preocupe. Jacqueline también. Al final vuelvo a pasar la lista otra vez, ok? Y ahí revisamos nuevamente. So, this is going to be session number 3. Mañana, pues, terminamos ya con sections 1 and 2, ¿verdad? Entonces, eso quiere decir que para el viernes, al final, Lorena, yo la incluyo, no se preocupe. Eso quiere decir que para el viernes nosotros tenemos que haber finalizado las secciones 1 y 2 dentro de la plataforma. Si usted quiere adelantar más, no se preocupe, usted puede hacerlo perfectamente. Y si tienen preguntas hoy acerca de la plataforma, pues después de los primeros 15 minutos, ustedes hacen las preguntas y con mucho gusto, pues yo contesto cualquier duda que ustedes tengan. So yesterday we started, we reviewed the alphabet, right? And there is something in your manual that we didn't mention, right? And that's about greetings, right? There are different ways that you can use, you know, to greet someone or to say hello, right? And there you have some examples. This information is also included in your platform, but in a different way. Pretty much it is included with exercises, right? Está incluido como ejercicios adicionales dentro de la plataforma. So this page on your manual includes information about greetings, right? So there you have the first conversation. Well, the first interaction, I would say, right? So it says, hi, Matthew, how are you? And Matthew says, great, how about you, Lisa? Right, so that's a greeting or a way in which you can answer, right? Es, pues, hacer ese saludo o saludar de esa forma, o responder al saludo de esa forma, perdón. So you can ask, how are you, right? How are you today? Oh, great, right? Y si de repente yo quiero regresar esa pregunta a la persona, right? So you can ask, how about you? Now, how about you? La pregunta, how about you? Es el equivalente de en nuestro idioma del ¿y usted? O ¿y tú? ¿Verdad? Para no repetir la pregunta, solo vengo y pregunto, ¿y usted? ¿Y tú? O ¿y ustedes? Right? Entonces, ese es el how about you in English, right? So, hi, Matthew, where are you? Great. How about you, Lisa? ¿Y tú? ¿Cómo estás, Lisa? Right? So, I don't repeat the question, but I can go ahead and use the same phrase, that phrase, I'm sorry, to reply, para responder. And then you have, it says, good morning, Mr. Garcia, how are you? And he says, I'm just fine, Alex, thank you, right? That's a more sort of like very simple answer, right? Bien, bien simple. So I'm just fine, Alex, thank you, right? Now, when you say great, it's because you feel super, super, super good, right? Nos sentimos super bien and you answer great. But if it's just fine, right? I'm just fine, Alex, thank you. It's like, yeah, está bien, I'm okay, right? And then you have, you know, the other greeting in number 3. It says, good afternoon, Brad. How are you? Not bad, thanks. How are you, right? Entonces aquí si usted se fija en la pregunta, pues la vuelve a repetir. En ese caso, pues si yo quiero utilizarlo de otra forma, solo vengo y digo, not bad, thanks. How about you? ¿Qué hay de ti? ¿Qué hay de ti? O, ¿y usted, verdad? ¿Qué hay de ti? Is another translation for that phrase. And when you said not bad, thanks, es no estoy bien, pero tampoco estoy tan mal. So I'm not bad, thanks, right? And then you have the last one, right? That in this case is number 4. It says, good evening, Mrs. Morgan. Hello, Miss Chen, how are you? I'm okay, thank you, right? That's very simple answer, right? Simple, simple, simple. Estoy okay, gracias. Okay, I'm okay, thank you. So you can find more greetings, right? Or more options that you can use in order to say hello or to ask about the person's, you know, well-being during the day, right? So it's up to you if you want to use either the one in number 1 or number 4. It's up to you. Depende de usted cuál es el que quiera utilizar. So that is in your manual, right? And over there also, we have these very short interactions, right? In which you can go ahead and use some other phrases, right? So the conversation's name is, he's over there,
When you say over there, cuando yo digo over there, es está ahí, right? So you can take a look. Ah, he's over there, right? Está ahí, okay? So let's go ahead and take a look at the conversations, right? So we got the first conversation between Jennifer and David, the second conversation between Jennifer and Steven, and the last conversation that includes the three of them, right? So we got Steven, David, and Jennifer. So in the first conversation, Jennifer goes first and she says, excuse me, how are you, Steven? Oh no, perdón, I'm committing a mistake. Are you Steven Carson? No, I'm not. He's over there. Oh, I'm sorry, right? And then Jennifer approaches the other person, right? So she moves on. Se mueve y va hacia donde le dijo la persona o a donde le señaló. He said he's over there, right? And then Jennifer goes, Steven, this is your book. Oh, it's my math book. Thanks. You're in my class, right? Yes, I am. I'm Jennifer Miller. It's nice to meet you, right? So then we have two interactions. En la primera interacción, pues Jennifer interactúa con David. And in the second interaction, ¿verdad? Tenemos a Jennifer con Steven. Pero ahora, ¿cómo hago para combinar a esas tres personas? Porque pues más de alguno son tres personas distintas que acaban de interactuar. So Steven begins and he says, hey, David, this is Jennifer. She's in our math class. Hi, Jennifer. Hi, David. Nice to meet you. Okay. Entonces, cuando yo quiero introducir o presentar, in English we say introduce, okay? Cuando decimos introduce es cuando yo vengo y presento a alguien, right? Entonces, if I want to introduce someone, I can use the phrase, this is, right? So I can, for instance, ¿verdad? Voy al mercado y pues le digo a mi hermana, hey, let's go to the market. Vamos al mercado. So, and then we meet a friend of mine. ¿Verdad? Vemos a, tal vez a una amiga mía, no la conoce a ella, pues lo más polite, right? Because actually, we have to be polite, right? Polite es amable, right? No, amable, no tanto amable, sino que polite es como esa forma de amabilidad y educada de presentar y decir las cosas, right? Entonces, you have to be polite y pues, no es que voy a dejar ahí a mi hermana, como que no está ahí, ¿verdad? Entonces vengo yo y me encuentro con mi amiga and I say, hey, hi, Susie. This is my sister. Her name is Cynthia, right? Oh, hi, Cynthia. Nice to meet you, right? Entonces es lo más normal que nosotros hacemos, ¿verdad? Ella es mi hermana. Se llama Cynthia. Ah, mucho gusto. Okay? Because that's an awkward situation, right? Es como un poco incómodo cuando de repente estamos allí y no conocemos a la otra persona y uno calladito y uno no dice nada. Sometimes it happens. Alguna vez sucede pues que la persona se siente así y va, es bien asertivo y viene y dice, hi, hola, ¿qué tal? Mi nombre es fulanito, yo soy amiga de ella. Como no me presenta, me presento yo, dice. Entonces, you can go ahead and do that, but it depends. So this is the right way to do it if you want to introduce another person, right? So this is my sister, Cynthia. This is Jennifer. Jennifer, right? She's in my math class, okay? So from the three conversations, what we can get is that we already have some vocabulary words. Tenemos algunas, pues, frases que podemos utilizar de ahí, ¿verdad? Cuando yo digo he's over there, él está por ahí, cerca, ¿verdad? Yo señalo, he's over there, right? Y también, pues, vemos ahí un poquito de los demonstrative, this is your book, que también lo vamos a seguir viendo, okay? And then you have the phrase, it's nice to meet you, right? Which is the one that you already know. Y por último dijimos que cuando yo quiero presentar a alguien, ¿verdad? Utilizo this is. No es que, bueno, en español sí se escucha un poco ofensivo cuando esta es, ¿verdad? Esta es mi hermana. No, nosotros decimos ella es mi hermana, ¿verdad? O este es mi esposo, ¿verdad? No decimos él es mi esposo. But in English it's different. En inglés es distinto. Sí puedo usar this is, right? This is my husband. This is my sister. This is Jennifer, right? So that's the phrase that you're going to use to introduce people, okay? So is there any question? ¿Alguna pregunta, chicos? No questions? Okay, very good. So let me continue.
preguntas de la plataforma, chicos, ¿no? ¿Hay algún ejercicio que, con el que hayan tenido dificultad? ¿Verdad? ¿Alguna parte que no ha comprendido? ¿Un ejercicio, pues, que...? Porque me parece, no sé si ya habrán comenzado con... Bueno, es más, ahorita lo voy a comprobar yo. Permítanme. So, moving on here, we said yesterday, here's where we stopped, right? We started talking about verb B, right? And we said that verb B is the independent guy. And we said that that information, I mean, we said that it can be positive, negative, and question form without any help, right? ¿Qué más vimos ayer? Bueno, vimos acá un poquito acerca del verb be, right? And we're going to get this information from the conversation that we started, right? De la conversación que estábamos revisando. Give me one second. One moment. Solo déjeme ver quiénes ya comenzaron la plataforma. Ok, chicos, solamente unas cuantas personas, de hecho es la primera vez que me sucede, no se vayan a confiar porque ya para este día la mayoría sí ya ha terminado la sección 1 y ya va por la mitad de la sección 2. Estoy observando acá que solo tengo dos personas con el 25% en la primera sección, una persona con un 71%, una con 50%, tengo dos... tres personas con 100%, solo 3 de 30 han terminado la sección número 1 y tengo otras dos personas con 60% y 42%. Mi recomendación es no se confíe porque luego pues se nos acumula todo y tengo preguntas y es fin de semana y la teacher no está disponible. Por eso es que yo insisto en que revisen durante la semana, los días que tenemos sesiones, porque aquí es donde respondemos las preguntas. Entonces, les pediría que si pueden, para el día de mañana, si tienen preguntas, pues me avisan, ¿verdad? Porque ya mañana es jueves y mañana tenemos la última sesión de la semana. Quiere decir que de acuerdo a la calendarización, mañana terminamos con la sección 2. Y luego, pues para la próxima semana, ya nos movemos a otro tema. Perdón, a otras secciones, ¿verdad? En este caso, pues la sección 3 junto con el midterm exam. Yo lo que hago es que voy reforzando, ¿verdad? Los temas, pero sí es un poquito preocupante porque sí veo que no hay mucha actividad. Así que los invito, ¿verdad? A que puedan revisar la plataforma, ¿verdad? Y cualquier cosa, pues me traen las preguntas mañana y aquí las resolvemos. Una cosita, tal vez, yo sé que no lo han revisado, nadie ha hecho el comentario, pero la plataforma es bien sensible en el sentido de que si usted incluye una mayúscula donde no debe ir mayúscula, no se lo va a aceptar. Si usted comienza una oración y el ejercicio demanda que usted comience la oración, entonces debe ir con mayúscula al principio, ¿verdad? A veces, pues, por un punto no pasan. También recordarles que hay dos tipos de apóstrofe en el teclado, ¿verdad? Tiene que buscar el apóstrofe correcto para que el sistema o la plataforma les tome las respuestas. De lo contrario, no se las va a tomar como correctas, aunque esté correcto lo que usted esté digitando. La mezcla de mayúsculas y minúsculas también le puede afectar. No incluir el punto al final también puede afectar. Y utilizar el apóstrofe incorrecto también les puede afectar. Les digo esto porque como hoy ya es miércoles, ¿verdad? Y por si se topan con esa situación cuando usted lo haga, entonces usted puede recordar eso, ¿verdad? Que la plataforma es bien sensible y solo revíselo bien, ¿verdad? Para que no le vaya a fallar ahí eso. Ok, so coming back, si no hay preguntas, entonces me regreso para acá. Coming back here to the topic, guys. Decíamos que íbamos a tomar información de las conversaciones que teníamos, right? And it says, I'm Jennifer Miller. You're in my class. She's in our class. O sea, Jennifer is in our class. He's over there. Steven is over there. It's my math book. And it's Miller, right? So there you have the forms of the verb be, ¿verdad? Decíamos ayer pues que tenemos solamente tres formas. Tenemos am, is, and are.
Y también decíamos que ayer lo dividíamos, ¿verdad? I know that I is going to be with am, you, we, and they, it's going to be with are, and he, she, and it, we're going to use it with the verb be is, right? So it has to do with the subject pronoun. Hoy les mandé la lista, ¿verdad? De los subject pronouns y de los possessive adjectives, ¿ok? Entonces tenemos que llamar las cosas por su nombre, ¿verdad? Los subject pronouns son, pues, estos que estamos viendo acá, que son los que utilizamos como the subject of the sentence, ¿verdad? Están como el sujeto de la oración. Luego, ¿verdad? Dentro de del video, en la plataforma, el instructor les da esta información. Y, pues, es prácticamente lo mismo que estábamos viendo ayer, que yo ya les compartí, por cierto. But it has to do with the formulas, right? And the patterns that we have. So, decía el instructor dentro de la plataforma that in order for you to have your sentences, right, with the verb be, you need subject, verb be, and complement. Y ahí está la lista de los ejemplos que les daba el instructor, ¿verdad? I am Joe, or in my case, I am Marcela. I am an English teacher. He's Mario. He's a mechanic. He's at work. They are my co-workers, right? So, si usted se fija, pues ahí van los elementos que discutíamos el día de ayer. No. Algo importante, pues, que yo les comenté el día de ayer que íbamos a revisar hoy es lo siguiente. Give me one second. La última parte, que es la sección de las preguntas, ¿verdad? En las preguntas tenemos dos cosas. Eso que yo le voy a explicar aplica para presente, pasado, futuro. No importa cuál sea el tense que estamos hablando. But it's important to know the difference, okay? Entonces, in English, we have two different types of questions, okay? Tenemos yes, no, questions. Y tenemos las information questions, okay? Entonces, tenemos dos cosas distintas. Y por eso es que a veces nos cuesta como hacer preguntas, ¿verdad? Yo recuerdo que cuando estaba aprendiendo, bueno, de hecho, chicos, yo aprendí inglés ya siendo, yo considero adulta. Yo comencé a estudiar inglés when I was 19. Y pues, lamentablemente, pues antes de eso, mis papás no tenían como la posibilidad de mandarme. A mí me encantaba el idioma, me fascinaba, pero pues no tuve la oportunidad de ir a ninguna academia o algo así. Así que hasta que ya tuve la oportunidad de ir a la universidad, entonces yo decidí, bueno, como es algo que me gustaba y nunca tuve la oportunidad de aprenderlo, entonces pues me voy a dedicar a eso en la universidad. Entonces yo ya aprendí ya adulta y yo recuerdo que las preguntas era una de las cosas que a mí me costaba mucho. Entonces, probably it was because of this. Quizás esta parte era la que yo no tenía clara al principio. Entonces decíamos que en inglés tenemos esos dos tipos de preguntas. Cuando yo tengo yes, no questions, es porque mi respuesta o lo que yo estoy buscando es un sí o un no. As simple as that. Ok, for example, yo puedo preguntar. Are you happy today? Ok, o yo puedo preguntar. Is she your sister? Ok, or is he the teacher? ¿Es él el maestro? Right, entonces, then we have three different questions, okay? Now, ¿qué sucede con las yes, no questions? Si usted se fija, la fórmula que yo tengo acá es la otra, es la misma fórmula que usted está viendo en pantalla, right? So you have verb be, you have subject, right? And you have the complement, okay? Entonces, when I have yes, no questions, ¿verdad? Todo lo que yo ando buscando es un sí o un no. Are you happy today? Well, let's see. Jancy Herminia. Are you happy today? Yes, I happy. Okay, excellent. So she says, yes, I am. Entonces vengo yo y les reporto. ¿Verdad? Cuando ustedes me preguntan, is she happy today, teacher? Y yo le voy a responder, yes, she is. Oops, perdón. Yes, she is. Okay. Y pues luego tengo la siguiente pregunta. Is she your sister? Ok. Jancy, nuevamente. Refiriéndome a Sandra Carolina. Ok, Jancy, is she your sister? Yes. Is Sandra Carolina your sister? No,
I am no sister. Ah, ok, exacto. Entonces, thank you, Sandrita. Now, cuando yo vengo y respondo, no. She's not my sister. Ok, she isn't, right? Entonces, si yo digo no, she isn't, again, obtuve la respuesta que yo necesitaba. Y pues luego yo le pregunto otra vez, Yancy, pero esta vez refiriéndome a, buscando a Fernando Antonio. Yancy, is he the teacher? No, he is no teacher. Okay, he's not, ¿verdad? Yo puedo decir he's not or no, he isn't. Muy bien. Vale. Entonces, cuando yo tengo yes, no questions, la fórmula que yo sigo es la misma que está ahí abajo. Look, tengo verb be, subject, complement, and question mark. Okay? Now, ¿pero qué sucede cuando yo no quiero hacer una yes, no question, sino que yo lo que quiero hacer es una information question? Bueno, para eso, primero necesito regresarme acá. Voy a cortar aquí. Voy a borrar y ya regreso. Solo voy a hacer lo siguiente. Entonces, cuando esto que ven acá ustedes, la fórmula que están viendo en pantalla acá abajo, es cuando yo quiero hacer yes, no question. Teacher, ¿y qué sucede si yo no quiero hacer una así, si no quiero preguntar una information question? Entonces vengo yo y agrego lo que está acá al principio, las W8 words. ¿Ok? Entonces, en mi misma fórmula, con la única diferencia que vi al principio, voy a agregar una WH word, que es una WH question, le llamamos a algunos, o una WH phrase. Puede ser una palabra o puede ser una frase. Como ustedes saben, si yo incluyo solo una palabra, puede ser where, what, when. Una frase sería, por ejemplo, what time, porque no es solo una palabra, sino que es what time, a qué hora. Eso lo convierte en una frase. Entonces, vengo yo, y ahora voy a continuar con el ejemplo que les estaba dando, ¿verdad? Y digo, yo no quiero hacer una yes, no question, teacher. Bueno, entonces, ¿cómo se hacen las information questions? Bueno, vamos a seguir el orden que tenemos aquí abajo. Entonces, vengo yo y hago la famosa pregunta, ¿verdad? What is your name? ¿Ok? Or what is your last name? Right? Digamos que es así. ¿Ok? What is your name or what is your last name? ¿Ok? Entonces, vamos a ver, quiero, bueno, voy a hacer mejor primero las preguntas y luego voy a preguntar, ¿ok? Or I can ask, where are you from? ¿Ok? O puedo preguntar, why is she in the house? Llegó y se encontró, pues, alguien que no mucho usted, ¿verdad? Con usted, así que, why is she in the house? ¿Verdad? ¿Por qué está ahí en la casa? And let me see, what else? Where? Where is my dress? Mi vestido, ¿verdad? Where is my dress? Or I can ask, when is the appointment? Okay, appointment. ¿A qué hora es la cita con el doctor, ¿verdad? Con el médico. When is the appointment? Y puedo seguir, ¿verdad? Puedo seguir con mis preguntas. Entonces, vamos a ver ahora las respuestas, chicos. Bueno, veamos acá. Voy a buscar acá. Juan Carlos. Juan Carlos. What is your last name, Juan Carlos? No se le escucha, Juan Carlos. Disculpe. Santos Hernández. Ah, ok. Thank you very much. So, Santos. Very good. Ok. Entonces, vengo yo, le pregunto a él, what is your last name, right? So, my last name is Santos, right? Okay, very good. Y vengo yo y le pregunto acá a Dora. Dora Elsie, where are you from? Bueno, en este caso, pues la ciudad, era su ciudad natal. We know you're from El Salvador, but where are you from in El Salvador? Sensuntepeque. Very good. I am from. Así se escribe, Sensuntepeque. Que usted corríjame aquí porque usted es ahí la que sabe. ¿Se escribe así? ¿Está correcto? Donde peque, así es. Bye. Ok, thank you very much. Viene mi esposo y pregunta, why is she in the house? ¿Verdad? Porque esa es tu prima, right? Why is she in the house? Ah, because
She had a problem, ¿verdad? Tuvo un problema y pues ni modo, aquí estaba, cenar acá y luego la vamos a ir a dejar, ¿ok? Y veamos, where is my dress? Where is my dress? Típico, ¿verdad? La pregunta de las niñas que nos hacen. Bueno, I'm a mother, soy mamá, pero mi hija ya está un poco grande, va a cumplir 13 años ya. So, where is my dress? Pregunta ella. Y yo le digo siempre, is in your closet, ¿verdad? Preguntan y pues no buscan, no buscan, no tienen que buscar, ¿verdad? Is in your closet, ¿ok? Entonces, when is the appointment? ¿Cuándo me dejaron la cita con el doctor? When is the appointment? Is tomorrow. Is tomorrow in the morning. Mañana en la mañana. ¿Ok? Vaya, chicos. Al yo responder todas las preguntas que tienen en pantalla, ¿verdad? What is your last name? Is Santos. O puedo decir my last name is Santos, ¿verdad? Where are you from? I am from Sensuntepeque. Why is she in the house? Because she had a problem. O because she feels sad, se siente triste, ¿verdad? Because she's sad y venía y quería platicar, se sentía sola, ¿verdad? Where is my dress? It's in your closet, right? When is the appointment? ¿Cuándo es la cita? It's tomorrow in the morning, mañana en la mañana. Entonces, si ustedes se fijan, chicos, cuando yo hago information questions, yo no estoy buscando por un sí, no estoy buscando un sí o un no. Yo estoy buscando una pieza de información específica y esa pieza de información específica la voy a buscar utilizando el WH word, the correct WH word, ¿ok? Entonces, cuando yo vengo acá y empiezo a dividir, ay, este computador se mueve, vaya acá. Si yo empiezo acá a buscar, ¿verdad? Cada uno de los elementos, ustedes pueden comprobar que es la misma fórmula con la única diferencia que al principio voy a comenzar con una WH word, ¿ok? Y luego the rest is going to be the same, ¿ok? Tengo WH word, verb be, y aquí pues otra cosa, ¿verdad? Your last name, what is your last name, ¿ok? Aquí todo es el subject, your last name. What are you from? You. Es el subject, right? Why is she in the house? Ok, el complemento. Where is my dress? Aquí no tengo complemento. When is the appointment? Aquí tampoco, ok? Entonces, si ustedes se fijan, estos serían los subjects que yo tengo en las oraciones. Por eso es que yo les decía al principio, no nos acostumbremos a que vamos a encontrar un subject como he, como she, como it's, como we, como they. No, generalmente no va a ser así. Entonces, for example, here, when is the appointment? ¿Cuál es el subject, teacher? La cita. When is the appointment, right? Where is my dress? No es my, es my dress, mi vestido. Entonces, tenemos que poner atención a la oración para identificar correctamente el subject. Cuando yo veo y lo comparo con lo que tengo acá abajo, ahí está la respuesta. Tengo WH word, tengo verb be, tengo mi complemento, perdón, mi subject, y pues aquí no tengo un complemento y mi question mark, ¿ok? Esta sí tiene complemento. Tengo WH word, tengo verb be, tengo mi subject, que es she, y tengo mi complement, in the house. Y luego pues el question mark, ¿ok? Entonces no sé si hay alguna pregunta con respecto a las preguntas, a las yes, no questions or information questions. ¿Alguna pregunta? With the difference between the two of them. No questions. Okay. Excelente. Just give me one moment. Okay. So I'm going to erase all what I have done. Las capturas de pantalla, ayer le guardé unas, pero no se las compartí. Esta ya se la guardé. Mañana se las comparto. Okay, so that's gonna be it, okay? And there you have more examples, right? So Charlie is very happy today. Charlie is not very happy today. Is Charlie very happy today? So here you have a yes no question. Now, for the short answers, para las respuestas cortas, usted decide cómo lo quiere utilizar. You can say, yes, he is, or no, he isn't. O,
Si usted quiere dar una respuesta extendida, yes, he is very happy today, or no, he's not very happy today. Teacher, ¿cuáles son las más comunes? Las cortas. Yes, he is. No, he isn't. Those are the most common, I would say, words, right, that we have. Now, here we have more examples, right, about the verb be. It says complete the sentences with am, is, or are, right? So there you have some sentences, and we're going to do it like this. Vamos a hacerlo así. Si usted gusta, pásese al chat y ahí puede ir digitando la respuesta que usted considere, okay? So, number one, Sandra. Sandra, what? What do you think? Go to the chat and type your answers. Okay, thank you very much. That is correct, right? So Sandra is at home, right? Sandra is at home. What about the next one? Her children. Her children. Ahí en el chat. Children. Her children is at Okay, what do you think? Dice Nuria, are. Dice Claudia Salazar, are. Cindy también. Dice Edgar, Carlos y Noel, is. Okay. Ta-ta-ta-ta. Actually, the answer is are. Okay. ¿Por qué? Porque her children, o sea, son sus niños, o sea, es un plural, o sea, they. They are at school, right? Por eso les decía, tenemos que analizar el subject. Ah, cuando yo veo her, se me viene a la mente singular, pero no. El her es el possessive adjective, ¿ok? Que es lo que yo les mandé hoy a WhatsApp, ¿verdad? El possessive adjective para she es her. Entonces, children es el plural de child, right? So we got child, singular, y children, plural, right? Entonces, her children are at a school. Very good. So this backpack what? This backpack. Okay, excellent. Very good job. This backpack, I'm sorry, is heavy, right? Excellent. What about these chairs? These chairs. What do you think, guys? These chairs, dice Claudia R., Francisco, Carlos, Daisy, Juan, Carlos, Jacqueline, y todos los que están agitando ahorita dicen are, and that is correct, right? These chairs are heavy, right? These chairs are heavy. What about the next one? I. Muy bien. I am a nurse. Very good. I am a nurse. My sister, excellent. Okay, ahí se cruzaron las, el is y el am. Okay, my sister is an architect, right? My sister is an architect. Very good. Let me see. My best friend is correct, right? My best friend is a good driver, right? My best friend is a good driver. My brother and I. What do you think? Dice Imelda am y luego los demás dice are y hay otros que dicen am. Okay. Cuando yo digo my brother and I, digámoslo en español, mi hermano y yo, ¿cuál sería el subject? Mi hermano y yo. ¿Cuál sería el subject en español si yo digo mi hermano y yo? No, Imelda, el subject, ¿cuál sería? Mi hermano y yo, si yo quiero sustituirlo por un pronombre, ¿cuál sería? Mi hermano y yo, nosotros, muy bien, Roxana, Imelda, nosotros. Entonces, lo mismo sucede en inglés, my brother and I, if I want to use a different pronoun, sería we. Entonces, sería we are. Good basketball players, okay? Y a eso es a lo que me refiero, ¿verdad? Que hay que analizar el subject. My brother and I are. Al final lo que cuenta es cuál es el subject, ¿verdad? O subject pronoun that is going to replace my brother and I. So we are good basketball players. What about this one?
I'm not thirsty, but. Esta estructura, no tengo esto, pero tengo lo otro, ¿verdad? Es un contraste. Vamos a hacer la primera juntos. So, if I say, I'm not thirsty, no tengo sed, but, pero, I am hungry, or I am very hungry, right? I'm hungry, or I am very hungry. What about this one? These chairs aren't elegant, but, what would you answer here? But, it is not, dicen por acá. Ah, ok. Now, cuando yo estoy haciendo el contraste, necesito otra vez mi subject. ¿Cuál sería? These chairs aren't elegant, but... Ah, muy bien, Cindy. Ok, but they are cheap. No son elegantes, pero son baratas, ¿verdad? These chairs aren't elegant, but... They are cheap, right? Susan is sick, ¿verdad? Está enferma. Por lo tanto, what would be the answer here? Susan is sick. Exactly. Muy bien ahí, Carlos y también alguien más. So, she is in bed, right? Está en cama. Susan is sick. So, she's in bed. Adam isn't at home. No está en casa, right? Adam isn't at home. So what will be the answer? Excellent. Very good job. Muy bien. So he is at work. Muy bien. He is at work. Good job. Mrs. Sanders is a very old lady, right? So she's very old. Por lo tanto, Mrs. es señora casada, ¿verdad? Mrs. Mrs. Sanders is a very old lady. Therefore, ¿cuál sería la respuesta? Ah, muy bien, Carlos y Jancy. So, she is 97 years old, right? Mrs. Cuando solo tengo MR, la M y la R, es Mr. Pero si tengo MRS, es Mrs. Así se pronuncia, Mrs. Mrs. Sanders is a very old lady. She is 97 years old. We're not interested in sports, right? No. No estamos interesados en deporte por el momento, right? We're not interested in sports. Pero, ¿verdad? Muy bien, excelente ahí, chicos. We're interested in art, or we are interested in art, okay? So pretty much that's like the very first part, right? When it comes to verb B. Es que yo hablo rápido, pero eso ya es en español y en inglés. Okay? I'm sorry. Hasta yo me lengua traba. Give me one sec. I want to share something so I can have an introduction para tener la introducción de la segunda parte. Que tenemos que finalizar esta misma semana. Y nuevamente, chicos, please, por favor, trabajemos en la plataforma. De hecho, me imagino que ya para el día de mañana o para el viernes, ellos desde administración empiezan a escribirles, ¿verdad? Pues recordándoles que tienen que estar al día en la plataforma, etcétera, ¿verdad? Yo sé que pues es un día de trabajo, me imagino algunos de ustedes pues están cansaditos. Pero pues lo mejor es ir evacuando pues todas esas preguntas, ¿verdad? Y que tengamos de repente con respecto a la plataforma, ¿verdad? Para que no tengamos inconvenientes, ¿verdad? Ya me ha pasado, ¿verdad? Que me dicen, piches, pero me están preguntando por qué. Pero sí es por eso, porque no les aparece el progreso de ustedes, ¿ok? Give me one second. Let me share the next part. Si ustedes ven, pues yo trato de aprovechar la hora de la clase y pues al principio, si tuvimos algún inconveniente con la lista, no se preocupe que yo vuelvo a pasar lista después,
porque a la lista sí trato de dedicarle el menos tiempo posible, porque si no, pues ya me toma más tiempo de la clase y esos minutitos ya no los puedo recuperar. Así que don't worry at all. Si tuvo inconveniente al principio con la lista, no se preocupe que yo vuelvo a pasar lista después. Y aparte de eso, sus minutos de conexión quedan grabados en la plataforma de Zoom. Y pues eso es lo que se le reporta a INSAFOR. Then we move on to 1.1, right? And it says by the end of this class, students will be able to exchange phone numbers, okay? Entonces, there is a knowledge check, by the way, right? In 1.10, quiere decir que para este momento, pues ya hasta el 1.10 ya debe estar completado. In 1.10, it says complete the conversations by filling in the blanks, okay? As you can see, the exercises are very short. It won't take you longer, so it shouldn't be like that time consuming, right? Well, what happens in English, guys, with the numbers? Con respecto a los números, pues es algo súper, hiper, mega importante, ¿verdad? Again, un número pues que tomemos mal ya no va a afectar en cualquier cosa que hagamos. It has happened a lot, right? Bueno, en mi caso, dígame, Carlos. Hola, teacher, buenas noches. Solo una consulta. Tengo una duda con respecto a la parte 1.6 del alfabeto. Uh-huh. Menciona una página donde hay que cargar las discusiones o en discusión desde esa página. No, de ahí usted puede grabar. O sea, si usted quiere, puede grabar, ¿verdad? Usted se va a la página y dice algo, deletrea algo y automáticamente se lo va a dejar ahí. Uh-huh. ¿No es necesario entonces cargarlo como menciona en el video? Según entiendo, sí. Sí debe cargarlo. Uh-huh. Ok. Bueno, solo eso tenía. Pero revise el link, ¿verdad? Y trate de grabar. ¿Verdad? Si okay. No se lo toma, entonces me avisa mañana. Vale, perfecto. Gracias, muy amable. Bueno, Imelda, dígame. Con respecto a los números. Sí. Mi duda es en cuanto en algunas circunstancias. No se le escucha bien, disculpe, Imelda. En algunas circunstancias decimos zero y en otras decimos oh. ¿No importa o realmente hay un uso específico de cuándo decirlo de una manera y cuándo de otra? Fíjese que, pues, basada en mi corta experiencia trabajando con personas, pues, que viven en Estados Unidos, depende mucho de ellos, lo voy a ser honesta, pero cuando ellos llaman para hacer transacciones o cuando ellos se comunican con nosotros para reportarnos algún número de cuenta, algún número de teléfono, etcétera, ellos generalmente usan oh. Okay. Si van a dar algo, como por ejemplo un número de cuenta, un número de teléfono, ellos usan oh. La gente mayor, he observado, la gente que ya es bien, bien adulta, que por cierto son bien amables, pareciese que no, que son los más enojados, pero no, son súper amables, ellos utilizan bastante zero, son más a la antigua. Pero generally people use oh for phone numbers, for account numbers, and for IDs. Mm-hmm. Ok, gracias. You're welcome. Dígame, Claudia. ¿Claudia? No se le escucha, Claudia. Dígame, Carlos Isaac. Ah, ya le respondí. Bueno, sí, Carlos, pero igual revise y me avisa mañana, oye, qué sucedió. Ok, gracias. ¿Claudia? ¿Me escucha? Ahora sí le escucho. Diga. Hola, buenas noches. Yo tengo una consulta con respecto al material para poder trabajar. No sé si ha sido que yo no lo he revisado bien, pero no me da la opción de poder completar o escribir sobre el material. No sé si solo yo tendré ese problema o no he revisado bien. ¿A qué material se refiere? Disculpa. Al de trabajo en el que estamos trabajando ahorita. O sea, yo me meto y a la hora de querer completar las frases no he podido hacerlo. No me da la opción. No sé si algo estoy haciendo mal. Es que yo creo que hay una confusión acá. Sí, veamos. El material que usted tiene es un PDF. Ese PDF claro, sí. Solo es para usted. Ese no es claro, la plataforma. Puede trabajar sobre él. Pero si está teniendo problema en la plataforma,
Entonces, muy probablemente tiene que ver con alguna cosa del teclado. Hasta okay. El momento no ha reportado ningún inconveniente. Vamos a ver acá. De mi momento. Bye. Si usted se fija acá, ya dentro de la plataforma, por ejemplo, si yo me quiero ir a la sección 1 y digamos que yo quiero completar el ejercicio, ¿qué número sería este? 1.10, right? 1.10. Y me dice acá, instructions, complete the conversations by filling in the blanks. Entonces acá dice, excuse me, are you Steven Carson? No. Entonces en este caso sería no, I am not, right? Entonces incluyo ahí mi respuesta y le doy submit. Ok. ¿Verdad? Y me dice que está correcto. Entonces usted tiene que llenar todo para que le tome todas las respuestas. En mi caso solo lo estoy haciendo una demostración. Entonces sí. Yo incluyo mi respuesta y le doy submit para que me las tome. Así es como yo voy llenando toda la plataforma. No sé si eso responde a su pregunta. Sí, responde a mi pregunta. Muchas gracias. No lo estaba haciendo correctamente. Gracias, teacher. Bueno, ya sabe. Dígame, Carlos. No. Ya le respondí ahí a la compañera también. Ah, si en el caso le da ese problema, puede ser el navegador. Hay que revisar. Sí, correcto. Es cierto. Tiene razón. Algunas veces eso sucede que es el navegador. También puede entrar y salirse de nuevo para que no tenga ese inconveniente. Sí, eso sí, chicos, me gusta mucho que hagan preguntas con respecto a la plataforma, solamente siempre les agradecería que lo hiciéramos al principio para que yo pueda tener todo el tiempo del mundo y contestar durante la clase, ¿verdad? Entonces, solo voy a hacer hablar un poquito de los números y pues luego voy a tener que pasar lista porque ya casi se me acaba el tiempo. The question that one of your classmates was asking it's a valid question, it's a very good question, right? Teacher, vamos a usar zero o vamos a usar O. It depends on the person. Depende de la persona. Teacher, ¿usted cuál utiliza? Yo prefiero usar O porque está zero, zero, zero. I don't like it. Prefiero O, right? So we got O, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8, 9, 10. Now, probably the only situation that we have, y pues como todo hispanohablante, porque nosotros no tenemos ese sonido incluido en nuestro sistema fonético, tal vez el número que más nos va a costar es el número 3. Entonces yo, pues para más o menos explicar cómo funciona ese sonido, es como aire, ¿verdad? Que pasa por la garganta y luego pues sale a través de la parte frontal de los dientes junto con la parte de acá de la lengua. Entonces, three, right? Three, porque si yo digo tree, tree es árbol. Entonces, yo comparo ese sonido como, por ejemplo, la forma en la que la gente en España, ¿verdad? Habla en su castellano y utiliza la letra C o la letra Z. Para nosotros, pues esas dos letras son C, Z, pero para ellos, ¿no? Para ellos es cielo, or they say zapato, right? Entonces yo lo comparo más o menos así. Es como poner ese sonido antes, ¿verdad? De las consonantes. That would be three. Three, right? Or bathroom. Baño. Bathroom. 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 Three, right? So that's going to be three. This is all that you have to do is to be very careful when you say the sound, right? And when you put it together with the consonant, right? That's going to be three. Por supuesto, a mí también me cuesta, ¿verdad? Three or 13, right? 13 o incluso 30, que ya es el número 30. 30, right? So we got three. Numbers, and include the number three. Oops, sorry. Veamos acá. No me toma el texto, give me one second. Why not? Let me do it again. Text. No me toma el texto, muy. Bueno, entonces ocupemos el chat. Vale. Tenemos ahí el primero que es three, ¿verdad? Este es three.
3. Luego tengo 13, right? 13. Y luego tengo 30. 30, right? 3, 13, 30. 3, 13, 30. So, just be careful with that sound. And, bueno, en inglés, pues generalmente los números de teléfono tengo 3. Tengo work phone number, luego tengo home phone number, and last but not least, I have cell phone number. So, it depends the one, you know, they are asking for, right? So, work phone number, home phone number, or your cell phone number, right? You can go one by one. En inglés, los números se leen de 3 en 3. Primero tenemos el area code, el código de área, y luego tenemos el número de teléfono. No es que todo es el número de teléfono, no. First, I have the area code, and then the phone number. Entonces, that's going to be area code 201, phone number 555-2491, right? Vengo con los primeros tres, y el último set, que es de 4. 3, 3, and 4, right? 201-555-2491. The second one, 914-555-2714. Cell phone number, 845-555-1023. Okay? Entonces, esos son los tres números de teléfono que podemos compartir y también, que los leemos pues de set en tres diferentes secciones. 3, 3, 4. Okay? No nos vamos a ir con todo el número. Igual, cuando estamos dando nuestro número de identificación, pues vamos, si hay espacios entre ellos, pues los podemos, esos números están en el manual, Daisy, perdón, están siempre en el manual. Es cierto, eso les iba a decir, siempre traigan su manual a la clase para que ustedes tengan en la referencia, ¿verdad? Ahí ustedes van apuntando, en el módulo anterior tuve la mayoría, lo imprimió, y ahí solo iban apuntando ellos lo que íbamos discutiendo. Now, guys, I'm going to stop here. Lamentablemente ya se acabó el tiempo, pero igual mañana vamos a continuar y vamos a tratar de avanzar lo más que podamos. Si tienen preguntas, las traen. Usen la plataforma, revisen que todo esté bien, revisen que su acceso esté bien, porque pues ya luego viene el fin de semana y es un poquito más difícil contestar las preguntas, ¿verdad? Vamos a ver. Tenemos Alejandro Alberto Fuentes Lima. Alejandro Alberto. Carlos López Amaya. Present. Thank you. Carmen Aida Hernández. Present. Thank you very much. Claudia Lorena Salazar de Zamora. Present. Thank you. Delmis Araceli López Portillo. Present. Thank you. Daisy Concepción Enríquez de Casañeda. Present. Thank you. Dora Elsie Morales Rivas. Present. Thank you very much, Dora. Disculpe. Edgar Antonio Morán. Present. Thank you. Edith Francisca Flores de Lebrón. Present. Thank you. Fernando Antonio Romero Sorto. Present. Thank you. Guadalupe del Carmen Artero de Pérez. Present. Thank you, Guadalupe del... No, Hugo Ernesto Flamenco Fuentes. Present. Thank you. Francisco Samuel Martínez Claros. Present. Thank you. Imelda Saraí Janes Vázquez. I'm here. Thank you. Jacqueline Joana Ortiz Durán. Present. Thank you. Juan Carlos Santos Hernández. Present. Thank you. Lisbeth Celatiel Rodríguez Jarquín. Present. Thank you very much. Lorena Dinora Rosa Ábalos. Present. Thank you. María Consuelo Hernández Velázquez. Present. Thank you. Cindy Marilú Hernández Moreno. Present. Thank you. María Luisa Quiñones Ríos. Present. Marta Carolina Cerrato Gámez. Present.
Thank you. Michelle, Kimberly, Hernandez, Enriquez. No está Michelle. Noel, Alvid, Escobar, Rodríguez. Thank you. Nuria, Mercedes, Quintana, Montano. Present. Thank you. Roberto de León Hernández. Here. Thank you. Roxana Beatriz Medrano de Mendoza. Present. Thank you. Walter Dennis Torres Pérez. Y Jancy Herminia Moya García. Present. Thank you very much. Guys, solo recordarles que así como es de hiper mega importante la asistencia, también así las dos cosas van de la mano, su plataforma. Disculpen que les insista tanto, pero espero pues mañana podamos avanzar, aunque sea un poquito. Yo sé que cuesta a veces por el tiempo, pero pues yo sé que podemos hacerlo. Y pues cualquier duda, apunte el número de ejercicio y no deje que ese ejercicio lo detenga. Usted déjelo pendiente, utilice el bookmark, ¿verdad? Y ya pues mañana me trae la pregunta, o apunte el número de ejercicio y aquí lo resolvemos. Así que, thank you very much for joining. Gracias por unirse. And I'll see you tomorrow, guys. Good evening. Have a good evening. Y buenas noches. Good night. Bye bye. Good night. Bye. Bye. Bye bye. Take care. Bye. Good night. Bye bye. Bye bye.